sonrisa. Hoy se refiere a la historia de Naamán. Lo mejoró sobre su lepra. El amor de Dios es más. Zambullera siete veces en el Jordán. Salmo 71:16. Vendré a los hechos poderosos de Jehová, el Señor. Y haré memoria. 3, 2, 1, ya. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él. Profundo que no puedo ir abajo de él. Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es mala. Hizo al cosatar, al paralítico andar. A las estrellas brillar y a la tierra girar. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios y amor, Dios y amor, a Él entregamos nuestro corazón, porque Él reina sobre toda lengua y tribu y nación. Él es el Señor sobre toda la tierra. Aleluya. Reinos surgirán y terminarán. Tú eres el Señor. Por los siglos tú eres el Señor. Y tu reino perdurará. Y tu reino perdurará. Dejará el sol de dar su luz. Dejará el sol de dar su luz. Mas no habrá final de tu reino. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido.
Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Aquí un saludo muy especial de este servidor. Pero en esta hora quiero darle gracias a Dios y dejarle un saludo en especial a los hermanos de Charleroi, hermana Doris, hermana Donis, la hermana Dora, la hermana Angie y la hermana Vicencia, y todas las visitas que estuvieron por Charleroi. Quiero animarles, mis hermanos, a que continúen adelante, que el Señor Jesús les va a bendecir, les va a fortalecer, a pesar de que ya no esté en la obra de Charleroi, porque así Dios lo ha querido. Quiero decirle que para nosotros, para mi familia, mi esposa, mis niñas, para mí, ha sido de gran formación haber pasado por esa etapa. Ha sido de gran bendición y espero que ustedes también sigan fortaleciéndose, sigan esmerándose a buscar de Dios. Como dice ese versículo ahí en Eclesiastés, dice: echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. El Señor Jesús les dará la recompensa, mis hermanas. Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga. Es hora de alabar a Dios. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Dios te mira y te escoge. Amén. C'est ce que Dieu il fait. Il te regarde, il te choisit. Porque te conoce, te hace aparte y después te da un propósito a ti. Amén, car il te connaît et puis il te met de côté, il donne un but à ta vie. Prepárate para toda buena obra. Prépare-toi pour toute bonne œuvre. Que si tú estás bien con el mundo es porque estás mal. Que si tu es bien avec le monde, c'est car tu es mal. Y si el mundo te hace sentir diferente a ellos, es porque en verdad estás bien. Et si le monde te fait sentir différente, c'est parce que tu es bien. A veces, cuando no oraba, sentía miedo. Des fois, quand je priais pas, j'avais peur. Pero yo salgo ya confiada con el Señor que me guarde. Amén, mais là maintenant, quand je prie, je sors en ayant confiance que Dieu me garde dans le but. Pero la gente no tiene a alguien, a nuestro Dios, en qué poder dejar sus preocupaciones, sus problemas. Mais les gens qui n'ont pas notre Dieu pour déposer, de laisser leurs problèmes en lui, mais nous, podemos dejárselo todo al Señor. Mais nous pouvons tout laisser au Seigneur. Thank you.
más que ayer. Te necesito. Mi dulce Señor. Mis hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Gusto en saludarles aquí, vuestro servidor César. Y nada, estas palabras de saludo a cada uno de ustedes, en especial a los jóvenes con quienes el Señor me ha permitido pues trabajar al frente de ellos durante todo este año 2020. Año que sabemos no ha sido fácil para muchos, pero sin embargo el Señor nos ha permitido, dentro de nuestras posibilidades, poder trabajar juntos, haber compartido en línea, en algún momento también nos hemos visto y ha sido de verdad una grande bendición. Les agradezco por vuestra atención y también agradezco a todo mi equipo de trabajo, al misionero que me ha dado la confianza para poder trabajar con ustedes. De verdad, ha sido muy gratificante y bueno, les agradezco mucho por todo. Y a mi Señor Jesucristo, el cual es grande, aleluya, el cual es bueno y me ha llamado, amén, a servirle en todo lo que Él me permita. Gloria a Dios. Así que mis jóvenes, adelante, fuerzas en el nombre de Jesús. Con Cristo siempre se puede. Yo sé que se puede. Fui creyente o soy creyente desde mis 18 años y hasta aquí sigo firme porque el Señor me ha sostenido. Búscale a Dios con todo el corazón y adelante y así hasta que Cristo venga. Dios les bendiga. Con todo el corazón, exclusivo para ustedes. Hermanos, que el Señor les bendiga, deseándoles, hermano,
de parte del Señor mucha prosperidad, agradecerles mucho a todos y bueno, decirles que sigan adelante, que el Señor sigue cada día teniendo más, más y más bendiciones para ustedes y no tenemos palabras ni regalos para expresar el agradecimiento, pero Dios les ha de bendecir enormemente. Bueno, les llamo en el corazón, les apreciamos de verdad, oramos a Dios por ustedes. Amén. Se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me has dado esperanza, y desde ese momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años sido cual la fuente de mi felicidad.